¿Cómo están, gente? Este es un video más que nada para hacer un anuncio muy importante para mí y, si se quiere llamar, para mi carrera. Digamos, esto siempre lo hice por hobby, por gusto, pero si se dan proyectos tan interesantes como este, que cosas que me pasan, que están geniales y relacionados con esto que me gusta hacer, y la verdad que no puedo estar más agradecido. Me han invitado a participar de Ecuador Comic Con, que se va a estar realizando el 26, 27 y 28 de agosto en la ciudad de Guayaquil. Muchísimas gracias a la gente de Comic Con Ecuador por haberme tenido en cuenta para... Nada, voy a estar yendo básicamente a hablar de figuras y a comentar figuras. Va a haber una expo muy linda de figuras y voy a estar ahí comentándolas junto con Zen Long. Seguramente lo ubican, es uno de los reviewers de YouTube con más visitas en cuanto a figuras de acción. Es uno de los más grandes reviewers que hay en la actualidad. Así que nada, con mucha modestia estaré ahí aportando lo que pueda aportar, y en los próximos días, próximas semanas, verán también videos de entrevistas que voy a estar haciendo con amigos que van a estar participando de este evento. Próximamente van a ver una entrevista con Tiani Farr, con Rafael Albuquerque, Renato Guedes, Will Torres, Germán Peralta, ilustradores. No sé si con todos ellos voy a ver con quienes pueda, a quienes pueda entrevistar. Pero va a estar buenísimo porque es algo que me gusta mucho y tengo un par de entrevistas que están más que invitados a verlas en mi canal. Y bueno, próximamente voy a estar hablando con esta gente sobre su trabajo, sobre su participación en la expo. Y también con el amigo ya prácticamente Diego DDG, escultor argentino que tiene trabajo y proyección en el exterior. Voy a estar tratando de entrevistarlo a él, y a Milcar Fong, que es un escultor que está trabajando para SciShow, principalmente en la línea de Court of the Dead, esta línea que me habrán escuchado comentar más de una vez en mis videos. Él va a estar participando también de Comic Con Ecuador y próximamente voy a estar tratando de entrevistarlo. Amigos, muchas gracias por mirar, muchas gracias a la gente de Ecuador Comic Con y a los chicos de Ecuador, que ya he recibido algunos comentarios vía YouTube. Muchísimas gracias y nada, nos estaremos viendo por allá, pero hasta entonces pueden seguir mirando mis videos y voy a tratar de seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo. Un abrazo grande, chao.